Hola, buen día, ¿cómo están? Disculpen el retraso. Fui al cajero, pero el tráfico me cogió y ya me demoré. Pero bueno, el día de hoy vamos a socializar la nota. Por favor, activemos las cámaras. Tengan la bondad, activemos las cámaras. Bien. No sé si es porque yo entré atrasado o qué, pero igual veo que la asistencia está mínima, la asistencia está sumamente mínima. Voy ahorita a verificar aquí y realmente, de acuerdo al reporte del compañero. Alvarado Coveña, ¿está aquí? Presente. Michael, ¿dónde está? Ya, te vi. Presente. Anchundia Jordi. Anchundia Jordi. Está. Andrade Antonio. Andrade Muñoz. Ávila Rubén. Presente, ingeniero. ¿Dónde está? Luca, por favor, active la cámara. Larry. Ávila Rubén, ¿dónde está? Presente acá. Ávila Rubén. Presente. Ah, ya te vi. Gracias. Bailón. Bailón Jonathan. Está. Balcázar, Dayana. Balcázar Dayana. ¿Está? Castro Ney. Castro Ney. Castro Kevin, por ahí lo vi. Buen día, presente. Gracias, buen día. Chiquito Robert. Chiquito Robert. ¿Está? Franco, María Angélica. Está Gallego Carlos. Gallego Carlos. Hiler Jimmy. Hiler Jimmy. Jumbo. Presente. Jumbo, Jumbo, ¿dónde estás? Por aquí estoy, profesor. Ya. Lema, Melanie. Lema, Melanie. Perdón, Lema, Melanie. ¿Está? Lucas José. Presente. Ya. Macías Yandri. Presente. Macías Justin, por ahí lo vi. Presente. Víctor. Marín Víctor. Ahí está. Martínez Javier. Presente, profesor. Ya. Mero Francisco. ¿Está? Mero Melanie. Presente. Mesa Galo.
Presente, ingeniero Wendy. Buenos días. Ortiz Lenín. Buenos días, presente, ingeniero. Ya. Buen día, Ortiz Lenín. Palma Sandy. Está. Filoso Byron. Está. Pincha Jordan. Pincha Jordan. Está. Kijije Willy. Presente. Ya. Reina Gema. Presente. Reyes Johan. Joan. Joan Sebastián. Joan Sebastián, ¿está por aquí? Rojas, Larry. Presente. Rosado, Danes. Vera, David. Presente. Zamora, David. Presente, ingeniero. Menos del 50% está, está asistente. Menos del 50%. Espero, ojalá que no, que esto no se repercuta en las notas. Pues bien, vamos a hablar entonces de las notas. Déjenme indicarles que tienen que, por favor, seguir las instrucciones. Si dice que el trabajo hay que entregar en Word, hay que entregarlo en Word. ¿Sí? Hay algunos que lo entregaron en PDF, cuando el trabajo dice Word. Eso de ahí les baja las calificaciones, les baja las notas. ¿Sí? Les baja las notas. Voy a irme primero con, me preocupa que hay algunos grupos que no entregaron el trabajo número uno, de acuerdo al reporte que me envió el compañero. Igual, reconfirmamos porque tengo que pasar notas, por favor. Sí, tengo que pasar notas. Bien. El grupo número uno, conformado por Alvarado, Anchundia, Andrade, Ávila y Bailón. Bien. Cabe recalcar que es el único momento que voy a socializar notas. Si hay algún estudiante que no estuvo presente en la socialización, pues lo lamento mucho. La clase está grabada. He acudido por norma legal para socializar las notas. Es responsabilidad de ustedes asistir a las clases. Lamentablemente, con el reporte de asistencia, veo que realmente no ha sido tan beneficioso. Y ojalá no les perjudique al final del semestre. Sí, ojalá. Si alguien tiene segunda o tercera matrícula, lo lamento mucho. Igual si tiene primera matrícula. Las tareas se les ha enviado con anticipación, se les ha dado facilidades, se les ha explicado prácticamente cómo hacer las tareas. Las instrucciones están bastante claras, con ejemplos. Y las notas no están tan agradables como quisiera. Bien. El grupo número uno. La tarea número uno. La presentación tuvo una aceptación de medio hacia arriba y con un aporte de técnico relacional
asimismo en ese nivel. Promedio del trabajo número 1 del resumen fue de 9. 9 sobre 10. El trabajo número 2 que correspondía al plan informático, al proyecto informático, perdón, cumple el formato. No borraron las instrucciones. Yo no sé por qué razón las instrucciones todavía permanecen allí. O sea, han hecho al apuro, son 5 estudiantes. Realmente eso no se puede permitir. El aporte, pese que el aporte profesional fue bastante alto, el árbol también de problema alto, en la matriz marcológica no estuvo correcta y algunas otras observaciones. Promedio del trabajo del grupo 833. Respecto al trabajo número 3, que correspondía al árbol de problema y análisis involucrados, ni siquiera borraron los nombres de los autores, cogieron los mismos nombres de la plantilla. Pareciera que hubiesen copiado el trabajo. Las letras demasiado pequeñas en la matriz, apenas hay que ponerle un zoom, pero casi de 300 para poder ver. El aporte en el árbol de problema fue medio, y también su aplicación conceptual mediana. Promedio del trabajo 6 sobre 10. En cuanto a las diapositivas, las instrucciones las cumplieron medianamente. Cumple parcialmente el número de diapositivas. Desperdiciaron una. No sé por qué utilizaron una diapositiva como carátula, pudiendo reutilizarla para poner información también. El diseño fue de medio hacia arriba. Y también la jerarquización de la información. Promedio del trabajo 771. Promedio primer parcial, grupo 1, Alvarado, Michael, Anchundia, Jordi, Andrade, Antonio, Ávila, Ariel y Bailón, Jonathan. Aquí me llama mucho la atención, está aquí Andrade Muñoz. Está aquí este joven. Me llama mucho la atención porque prácticamente este joven no tiene ninguna asistencia. A ver, ¿quién es el responsable del grupo 1? ¿Quién es el coordinador del grupo 1? ¿O alguien del grupo 1? Buen día, yo, ingeniero. ¿Cómo así, si ni siquiera asiste a clase, cómo así este señor Andrade Muñoz tú lo has puesto en las tareas? ¿Tienes evidencia que ha participado? ¿Me puedes demostrar? En los grupos. ¿Me puedes demostrar dónde él ha participado en las tareas? Necesito que me mandes capturas de pantalla, de WhatsApp, de chat, grabaciones de Zoom, lo que sea necesario. Pero me parece que un estudiante que no asista a clase, eso me lo puedes enviar por interno, por favor. Pongo en consideración de todo. ¿No creen que es sospechoso y absurdo que un estudiante que no tiene una sola asistencia tenga esa, esté en las tareas? A ver, el compañero del que me ahorita dijo el responsable, ¿quién era, por favor, o alguien? Compañero ni solapar a nadie. A ver, ¿tienes pruebas donde él ha participado en todas las tareas? En todas no, solo en la primera. Solo en la primera, ¿y por qué lo seguiste poniendo en las demás tareas? ¿Tú me puedes certificar que solo en la primera tarea participó? Sí, estoy buscando en el chat del grupo. Bueno, verifícame porque no merece tener nota, esa nota de todos. No es justo que él tenga una nota sin haber participado y sin asistir a clases. Sí, no me parece coherente. No es pertinente ni meritorio. Busca y ya mismo retomamos el tema. Listo. Grupo número 2. Bien. Primera situación en el grupo 2. Me confirma. La estudiante Franco La María Angélica se retiró. ¿Qué pasó? ¿O no participó en ninguna tarea? Sí, nos comentó le comentó a mi compañero chiquito que se había retirado, que ya no la tomamos en cuenta, nos comentó. Ya. Gracias por la aclaración. Bien.
Justin, ¿estás por ahí, Justin? Dígame, doctor. El coordinador del curso. Dígame, doctor. Ya. Profesor Domago José. A ver, grupo número 2, ustedes no entregaron el trabajo 1. Verifícame, Jordi, por favor. Es lo que en lo que me enviaste no me llegó. Sí, lo enviamos antes del tiempo que era requerido, que era antes del mediodía. ¿O después? No, después del mediodía, perdón. Ah, y ahí sí, sí. Antes. Sí. No, sí, después del mediodía. Y ahí yo le comenté a mi compañero y él me dijo que ya no se podía. Yo le dije que está bien, está bien. Firmado entonces ya, listo. Tenemos entonces la aclaración. Lo importante es que se aclare, ¿no? Porque no tengo la menor intención de perjudicar a nadie. Trataré de ser justo, siempre he tratado de ser justo. Por eso mi observación con el grupo 1, con este estudiante Andrade Muñoz, que sin haber asistido a clase, y ojalá esperemos que solamente haya participado en una primera tarea para eliminarle esas otras notas que no se merecen. Bien, conformado por Balcázar, Castro, Macías, Castro Zambrano y Chiquito, bien considerando que la estudiante María Angélica Franco se ha retirado. Trabajo número 2, cumplieron el formato, sí borraron las instrucciones, soporte técnico no fue muy bueno, medio bajo, no hicieron el árbol de problemas, en el proyecto y no estuvo correcto la matriz marco lógico. Promedio del trabajo 6.67. Trabajo número 3, análisis involucrado rol de problema. Asimismo, las letras muy pequeñas en la matriz, hay incoherencias en las relaciones causa-efecto con una aportación media de la aplicación conceptual. Promedio del trabajo 8. Trabajo número 4, correspondiendo a las diapositivas, un nivel de cumplimiento de las instrucciones mediano, cumple parcialmente, también desperdiciaron una diapositiva, no sé, utilizando como carátula, su diseño medio bajo, promedio del trabajo 7. Bien. Promedio del primer parcial del grupo número 2, 6.05. Bien, se me pasó por alto, de verdad que estaba un poquito contrariado con la cuestión del señor Andrade Muñoz. Lo mismo para el grupo 1 y grupo 2. ¿Algún reclamo de las calificaciones los estudiantes del grupo 1 o del grupo 2? ¿O alguien quiere una aclaración adicional, por favor? Me lo indican antes de continuar con el tercer grupo. ¿El mismo promedio para los dos grupos? No, no. El promedio del grupo 2 es 6.05. ¿Y del grupo 1? Grupo 1, 7.75. Ah, ya, definitivamente. O sea, les perjudica al grupo 2 la no entrega del trabajo 1 a tiempo. ¿Alguna objeción, por favor, rapidito, que tengo que pasar con el siguiente grupo? Profesor, así sea que lo hayamos subido en Team. A ver. La cuestión de la entrega en el Team es simplemente comprobar que entregaste la tarea cuando ya sabían ustedes los procedimientos de que la tarea a calificar, básicamente, no a calificar, podríamos decir, sino la tarea oficial, la que se iba a revisar, es la que deberían entregarle al compañero. O sea, yo creería que en este momento, dejando aparte la viveza criolla, o sea, seamos conscientes, en los plazos no se los he dado de un día para otro, tuvieron 3 semanas, desde hace 3 semanas, tenían ustedes avisado. Y les dije, no esperen el último momento. Sí. Y justamente lo entregaron fuera del tiempo. Entonces, en esas situaciones sí me gusta ser bastante, no digo estricto, disciplinado. Tienen que acostumbrarse. Ya les dije, no me vean como profesor, véanme como un cliente. Si el cliente le dice que a las 12 tienen que enviar o ir a entregar el trabajo, no sé, el computador, las cámaras, etcétera, tiene que ser a la hora que se indica. ¿Sí? Espero que me entiendas, Kevin. ¿Eh? ¿Sí? No lo veas desde el punto de vista en que quiero que saquen mala nota. Que esto sea más bien una lección de disciplina y que eso lo tienen que ir aprendiendo dentro del campo profesional. ¿Sí? Veámoslo desde ese punto de vista, Kevin. Ya, listo.
Gracias, gracias por la aclaración. Vámonos con el grupo 3. Grupo 3. Lo mismo Jotin y los señores del grupo 3, conformados por Gallegos Carlos, Hiler Jimmy, Jumbo Jordan, Lema Melanie y Lucas José. Ellos están peor. ¿Me confirmas, Jotin y los del grupo? Trabajo 1 y 4 no entregaron. Llegamos atrasado, profesor. Ya atrasado. O sea, que equivale a no entregar. Confirman los dos, ¿no? Ahora yo digo, son 5 compañeros. Y nombraron un coordinador, por lo menos. Oye, el día domingo, 9 de la mañana, ya envía la tarea. El plazo máximo era hasta las 2. Y yo creo que ustedes y yo sabemos que cuando uno está apurado, de último momento, se me daña la computadora, se me va el internet, que la impresora no me sirve. Pero sabían con antelación, con 3 semanas y 7 semanas de plazo. Bueno, entonces está mucho más grave, me preocupa esa nota. Trabajo número 1 no entregado, trabajo 2. Allá, aquí en este grupo me confirman, en los trabajos que entregaron, no aparece el nombre del compañero Jumbo Jordan. ¿Me confirman, por favor? En las tareas no aparece el trabajo del compañero. Bueno, ni ustedes mismos saben. Por lo menos acá las tareas que enviaron no aparece. Significa que no intervino. Yo sí he trabajado, profesor. Pero no te han puesto. Lo voy a revisar con mis compañeros y a pasar las evidencias. Sí, no te han puesto. Por eso que los trabajos, otra sugerencia. Antes de enviar el trabajo al profesor, un día antes, yo incluso les dije, suponiendo, ustedes se dan cuenta que no damos clase las 2 horas, pero por lo menos si damos 1 hora, la otra hora reúnanse entre ustedes. Pero la ley de la comodidad. Terminó la clase y me voy. Reúnanse, revisen. Deja ver el trabajo que vas a enviar. Oye, te falta mi nombre. Oye, espérate un ratito. Parece que estás enviando la versión anterior. Sí, y estén pendientes. Por favor, apenas envías el trabajo al compañero, pásame copiado a mí también. Siempre hay que andar... Disculpen el término que voy a utilizar. Hay que andar 11. Bien, voy a volver a revisar Jumbo. Si no aparece aquí tu nombre, yo lo lamento. Profesor, es que no aparece el nombre. Ya mi compañero ya me está diciendo por interno que fue un error. Un error gravísimo. Un error gravísimo que te está perjudicando. Sí. Apenas termina la clase, por favor, así sea el WhatsApp. Porque yo apenas termino esta clase, empiezo a subir al sistema para ver. Ahora, una captura de pantalla que me diga que, mira, la matriz marco lógico está así, y que suponiendo, no digo que así es, Jordan dice, sí, estoy de acuerdo, eso para mí no es ningún aporte. Que Jordan diga, ¿sabe qué? En la finalidad hay que poner esto y este otro. En las actividades, ponga el presupuesto que corresponde a este. No te olvides en el presupuesto la encuesta. Eso es un aporte. Entonces, pásenme las evidencias de que ha aportado en el trabajo 2 y 3, que no apareces. ¿Sí? Que no aparece. Prácticamente estás con 0, Jumbo. 0 en el parcial. 2 trabajos que no entregaron o entregaron fuera de tiempo y 2 trabajos que no entregaron en la lista. Bien. Trabajo número 2, las condiciones. Cumplieron el formato. Miren, la han ido agravando. O sea, para mí, que no borren las instrucciones del trabajo es un error gravísimo. Sí, son 5 compañeros, por favor. Las instrucciones igualito, la misma plantilla, con las mismas instrucciones del profesor y todas esas cosas. Y esto hacen delucir un poco porque el trabajo tiene un nivel medio alto. Sí, está bastante aceptable. O sea, tienen bastante bien, o sea, lamentable, ¿no?
Eso le salva la campana un poco. Tienen 9 en promedio. Trabajo 2. Trabajo número 3. Árbol de problemas y análisis involucrado. Las letras muy pequeñas. Sí, las letras demasiado pequeñas. Medio incoherente las relaciones causa-efecto. Una aplicación conceptual también media. Promedio 8 de la tarea. Promedio del grupo, Gallegos, Giler, Lema y Lucas, 4.30. 4.30, Jumbo en este momento tiene 0. Esperaré apenas termine la clase para que me reúnan esas evidencias y por lo menos no te vaya a 0. Sí. ¿Alguna aclaración de parte del grupo, por favor? Ingeniero, sí, buenos días. Sí, buenos días, le escucho. Yo, ¿cómo se llama? Estoy a cargo del grupo 3. Y sí, hubo un error con el compañero Jordan en lo que es las tareas. ¿Tienes evidencia de que ha participado? No solo participado, ha aportado en el trabajo. Perdón un ratito. De aquí en adelante, los trabajos del segundo parcial, al final de la plantilla, pónganme las capturas de pantallas. No importa que se vayan 10 hojas de capturas de pantalla. Póngame las capturas de pantalla. Quiero verificar, o por lo menos lo más relevante, donde están participando cada uno y donde están aportando. Eso voy a tomar en cuenta en este segundo parcial. Segunda sugerencia. Yo les dije al inicio, jóvenes, no se confíen. Solamente al ver la asistencia me daba cuenta el poco interés. El hecho de que estén en octavo, para mí, es indiferente. Si alguien tiene que quedarse porque no entregó tareas, si alguien tiene que quedarse porque las tareas estuvieron mal hechas, yo lo lamento. Sí. Es verdad que no es obligatoria la asistencia, pero por favor, entonces, ¿para qué se matriculan? Si se matriculan, adquieren una responsabilidad. Para mí hubiese sido fácil llamarlo Justin hace poco. Justin, dile que no va a haber clase porque todavía no voy a llegar a tiempo. Pero sin embargo, venía como un bólido, afortunadamente ya tenía los equipos listos para venir a cumplir con ustedes. Sí. Entonces, reitero, no se confíen. Sí, no se confíen. O sea, realmente es una responsabilidad de ustedes. A ver, hoy José Gregorio, ¿no? El coordinador del grupo. Sí. Por esta ocasión voy a creer que ha participado. Voy a ponerle la nota de los dos trabajos. ¿Sí? Que no se vuelva a cometer esos errores, caso contrario quedamos igualitos, ¿sí? Ingeniero, otra duda. Yo también conversé con usted sobre el primer trabajo que hemos tenido una descoordinación y yo le pregunté si la podía subir a Teams para la calificación. Sí, ya eso fue ya una situación del Teams como para evidenciar allí, como te decía, ¿no? Pero hay el incumplimiento de la situación de cómo son las normativas, de cómo son las políticas, ¿sí? Y más que todo, que casi todas las clases las venía repitiendo, ¿sí? Casi todas las clases las venía repitiendo. Bien, entonces, por lo menos salvan algo los muebles, Jordan, ¿no? 4.30. Bien, pues reitero, voy a hacer una excepción, voy a creer que se ha participado. Y hay que estar más pilas. Señor, gracias. Grupo 4. Conformado por Macías Lor, Macías Justin. Marín Víctor, Martínez Javier y Mero Ávila. Bien. Voy a hacer una aclaración antes de que se torne esto un poquito caccioso. El compañero Macías Vélez Jotin, justamente por ser el coordinador, no solo por ser el coordinador del curso, sino el trabajo que ha estado aportando, él tiene una nota diferenciada respecto a los demás compañeros, ¿no? Trabajo número 1.
Tiene una presentación baja, sin embargo, la parte técnica está relacionada con el tema. Promedio del grupo, 7, a excepción de Justin. Justin tiene 10 el promedio, por si acaso, para no confundirnos. Promedio del grupo, a excepción del compañero, tiene 7. Trabajo número 2. Trabajo número 2, cumple con el formato, si borraron las instrucciones, eso es importante para todos los grupos, que siempre la plantilla original, las instrucciones, otros borraron, o sea, cuando estoy hablando del proyecto, de ejercicio 2, en la plantilla que tenían que rellenar, hay instrucciones con notas al lado derecho que tenían que haberlas eliminado. En las otras plantillas no tenían por qué borrar las instrucciones, ahí lo dice claramente. El aporte técnico profesional fue medio alto, se incluyeron la matriz de marco lógico y también el árbol de problemas. Promedio del grupo 867. Trabajo 3. También en este caso no debieron haber borrado esas instrucciones. No se ve por ningún lado la tabla de decisiones para determinar si están a favor o en contra los involucrados. Y la aplicación conceptual media, algunas incoherencias en las relaciones causa-efecto. Promedio del grupo 850. Trabajo número 4, pues quiero resumirlo en pocas palabras. Estuvo bastante bien el trabajo, por no decir muy bien, promedio del trabajo 10, trabajo 4. Muy bien, muy buen diseño, subieron a jerarquizar la información, entre otras cosas. Promedio del grupo 4, a excepción de Justin, 8.85. 8.85, a excepción de Justin, que tiene 10. ¿Alguna pregunta, alguna observación del grupo, por favor? ¿Continúo? Ninguna. Hola, continúo, por favor. Por mi parte, ninguna observación. Puede continuar, profesor. Ok, gracias. Grupo número 5, conformado por Mero Melanie, Mesa Galo, Ortiz Lenín, Palma Sandy y Piloso Bayro. Trabajo número 1, una presentación con niveles y aportes técnicos de medio hacia abajo, promedio 7.7. Trabajo número 2, el proyecto informático, cumplió el formato, se dieron cuenta que tenían que borrar las instrucciones. Tuvieron un aporte mediano, se incluyeron el árbol de problemas y la matriz de marco lógico, sin embargo, la aplicación conceptual para determinar estas herramientas fue mediana. Promedio del trabajo 8. Análisis involucrado y árbol de problemas. No debieron haber borrado las instrucciones, no había la tabla de toma de decisiones, las letras muy pequeñas en la matriz, algunas incoherencias en el árbol de problemas y su aporte conceptual fue muy bajo, ¿no? Promedio 7. Trabajo número 4, también un muy buen trabajo. El diseño fue bastante alto. Promedio del trabajo 9.57. Promedio del grupo 8.30. Promedio del grupo. ¿Alguna inquietud de parte del grupo? Melanie, Galo, Lenín, Sandy, Byron. Por mi lado, ingeniero, no, todo bien. Sí, no sé si mis compañeros tengan alguna duda. Por favor, rapidito. De mi parte tampoco. Que tenemos que hacer el almuerzo. Bueno, grupo 6. Grupo 6. Pincha Jordan, Quijije Willy, Reina Gema y Reyes Joan Sebastián, el cantante. Trabajo 1. El resumen, la verdad, bastante escueto, un nivel bajo, muy poca relación entre el contenido y la relación con el tema. Promedio 6. Trabajo número 2, el proyecto informático, cumplieron el formato, se dieron cuenta que había que borrar las instrucciones, un nivel de medio hacia arriba, tuvieron casi todos los elementos componentes y asimismo la
aplicación conceptual fue mediana. Promedio del trabajo 2, 8.33. Trabajo número 3, análisis de involucrados, árbol de problemas. Las letras muy pequeñas en el análisis de involucrado. La figura, pegaron la imagen como una figura, tiene baja resolución, no se puede visualizar con mucha claridad. La matriz de conflicto está totalmente mal hecha, está muy equivocada. El árbol de problemas, yo no sé, teniendo ahí un ejemplo, hicieron otra cosa el grupo. Quisieron lucirse y por, me imagino que han hecho copia y pega, porque no tiene nada que ver con lo que tenían que presentar. El árbol de problema tiene un aporte medio, con algunas incoherencias. Promedio del trabajo 5.50. Trabajo número 4. Cumplieron las instrucciones, mejoraron ostensiblemente respecto a los otros trabajos. Su nivel fue medio alto, promedio del trabajo 9. Esto le salva la campana prácticamente al promedio. Promedio del grupo 7.65. 7.65. ¿Alguien tiene alguna objeción? ¿Quiere que se le aclare algo, por favor? Grupo 6, ¿alguna aclaración? Ninguna, ingeniero. Grupo 7. Conformado por Rojas Larry, Rosado Danes, Vera Davy y Zamora David. Trabajo número 1, una presentación aceptable, mediana, dice uno, haciendo la ley del menor esfuerzo, promedio 7. Grupo 2, proyecto informático, no se percataron que tenían que borrar las instrucciones, el aporte, pese que fue medianamente alto, el árbol de problema lo hicieron de manera parcial, en cumplimiento de los conceptos, no tenían la matriz marcológica y faltaba alguna información que se, al menos se requería. Promedio del trabajo número 2, 6. Trabajo 3, análisis involucrado árbol de problema. Casi como todos los trabajos, también las letras muy pequeñas. Un aporte medio hacia arriba en la matriz, ya la parte conceptual. Algunas incoherencias en el árbol de problemas. Promedio del trabajo 8. Trabajo 4, el diseño bastante, bastante aceptable, de medio hacia arriba. Adicionalmente, desperdiciaron una diapositiva, sin embargo, supieron jerarquizar la información. Promedio del trabajo 4, 9. Promedio parcial número 1, 7.60. Rojas Larry, Rosado Danes, Vera Davy y Zamora David. Promedio 7.60. Bien. ¿Alguna objeción, por favor? Por mi parte no, ingeniero. Bueno, gracias. Se les agradece. Bien. No estoy satisfecho para nada con las notas. Yo esperaba algo más. El octavo A de TI tiene otro enfoque de los trabajos. Fueron trabajos más difíciles los de ellos. A ellos les puse unos trabajos más difíciles, les puse estudio de caso, y sin embargo, hicieron muy buen aporte técnico, muy buen desempeño. Ustedes tenían una ventaja, que venían con trabajos que ya se habían hecho en otros semestres. Y además, la particularidad de que, primera vez que me pasa que hay estudiantes que entregan fuera de tiempo las tareas. Primera vez. Sí. Por eso de aquí en adelante voy a ir controlando, igual Justin, sígala haciendo usted. Yo esta asistencia la controlé ahorita, es justamente para darme cuenta y percatarme. A ver, me confirman el compañero Andrade Muñoz. No tiene una sola asistencia en el semestre. A ver, un representante del grupo 4. El compañero de Nantes que habló, dice que solo participó en el trabajo número 1. ¿Me reconfirmas, por favor? Ah, sí, ingeniero. Ya. Porque no merece tener si no ha estado en clase, no ha participado, ¿para qué va a tener nota? No debería tener nota.
O sea, aquí no se trata de ser solo compañero, se trata también de ser consciente. ¿Sí? Trabajemos desde ya con ética. Entonces, el compañero Andrade Muñoz tiene 2.50 solamente. Y para mí, si sigue inasistiendo, ya lo voy a reportar. El compañero es un candidato a perder. Promedio bajo, cero inasistencia. Bien. Vamos a levantarnos de este golpe, que no es muy bueno para algunos. Ya el grupo 3 me deja súper preocupado con ese 4.30. Los otros que andan con 7 también, 6, tienen que aunar esfuerzos, ¿no? Tienen que aunar esfuerzos y ponerse pilas. Por favor. Bien. Vamos a compartir y a dar clase algo rapidito, algo que ya tengo preparado. Y quiero que nos vayamos enfocando, primero, indicándoles que el estar matriculado ya debe ser más que una obligación, una responsabilidad de parte de ustedes en saber que tengo que entrar a clases. Se les están dando facilidades de que lo hagan virtualmente. No estamos dando el 100% de las 2 horas. Estamos dando una parte. El tiempo sobrante de las horas, utilícenla para reunirse con el grupo. Vean las tareas, ya tienen las plantillas. Segunda situación, salvo que tengan alguna cuestión de trabajo o alguna gestión que hacer, bienvenido sea, ¿no? Pero no lo tomen como profesor, ya terminó la clase y me fui, ¿verdad? La otra situación, aprovechen las clases. Esta materia de gestión de proyectos, escúchenme. Si ustedes ven en el internet, ven en Google, ven en Facebook, el curso de gestión de proyectos vale más de $500. Ustedes los están teniendo gratis. ¿Tienen gratis? La explicación del profesor, tienen gratis el material. Yo necesito hacer una certificación que la requiero por cuestiones de trabajo, porque yo sí estoy aspirando a seguir proyectándome profesionalmente, inclusive a nivel mundial. Tengo que hacer una certificación en PM4R, la hace el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuesta $2.500. Miren, me cuesta $2.500. Valoremos lo que tiene. Y tercero, todo lo que se les está dando, ustedes lo deberán aplicar allá en el campo profesional. Miren lo que dice, gestión de proyectos. ¿Cómo gestiono un proyecto? ¿Cómo gestiono una base de datos? ¿Cómo gestiono una compra? ¿Cómo gestiono una contratación de personal? Necesito saberlo. ¿Qué necesito saber? Al menos, si no me la aprendo de memoria, acordarme dónde o cuáles son los conceptos de la gestión de proyectos. ¿Cuáles herramientas tengo? El Office, la ofimática, Word, Excel, PowerPoint, saber manejar el Zoom. Saber de pronto conectar en este momento la cámara, entre otras cosas. Es importante que vayan entendiendo de manera sencilla, pero rápida. Lamentablemente tenemos 14 semanas solo de clase. Deben empezar a comprender la noción del PMBOK. Ya lo vimos en las primeras clases. El PMBOK es como la Biblia. El PMBOK es como el vademécum para los médicos. Esas herramientas que yo necesito conocerlas, no solamente es el ofimático, saber utilizar el WhatsApp, las redes sociales, saber utilizar el correo electrónico, pero no para como redes sociales de comunicación familiar, como redes sociales que me interactiven la relación laboral profesional. ¿Qué ha pasado con la gestión de proyectos? Desde que el hombre empieza a tener la evolución
Desde que el hombre empieza a tener la evolución y a hacer presencia en este mundo, históricamente se ha dado cuenta que han realizado cambios. Aquí lo vemos, ¿sí? Por verlo gráficamente, hasta llegar a lo que hoy en día tenemos con la tecnología, desde el Renacimiento. Pero una de las cosas principales es que siempre hay que analizar los proyectos, hay que analizarlo. Tengo que analizar el problema, ¿qué solución le debo dar? Por muy pequeñito que sea el proyecto, es importante que estos se separen en etapas. Es decir, los desarmo por parte para buscar la forma de irlos entendiendo. Listo. Bien, les decía que los proyectos, no importa el tamaño que tengan, siempre hay que trabajarlo en etapas. Primero, separe las partes. Es más o menos cuando vamos a cocinar, ¿verdad? Vamos a cocinar, no sé, una sopa de queso con papa y fideo. Tengo separado el fideo, tengo separado el queso, la leche, el agua, la olla, los implementos. Luego empiezo a estudiar, a analizar cómo funcionará cada parte. Ya sabemos que yo no le puedo tirar el queso ni la leche de una, ¿verdad? Debo saber en qué momento lo pongo. Y luego empiezo a ensamblar. Al final ya me aparece un alimento en donde ya todos los sabores están mezclados. Asimismo, tecnológicamente, si yo voy a hacer un sistema de internet, ¿qué es lo que me va a hacer el proveedor? Primero se va a dar cuenta si es que por la zona donde yo requiero el servicio, tengo alcance. Dos, verifico que sí tengo alcance, entonces van los técnicos primero a instalar la parte tangible, es decir, la antena o el cable, el decodificador, ¿verdad? Luego viene la parte de configuración y pruebas. Y al final, no me interesa si tenía cobertura, no me interesa si tenía, si había cableado. Lo que ya me interesa a mí es que tengo señal de internet, cableado o inalámbrico. Así deben analizar los proyectos. Y estoy tomando ejemplos sencillos para que ustedes lo vayan entendiendo. ¿Qué más me puedo dar cuenta? Que no importa las instancias en que nosotros tengamos que estar observando o enfocando, nos damos cuenta que metodológicamente tengo que aplicar un trabajo cotidiano típico, lo más esencial, no debo por qué complicármela, debo simplificar las cosas, no se compliquen la vida. Si tienen que formatear algo, hagan lo más básico, lo más elemental. Utilicen un proceso racional con menor tiempo y menor consumo de recursos. Es decir, siempre vean las necesidades sociales del cliente, vean qué limitaciones tecnológicas tienen, sin desenfocarse de la idea del proyecto. Como una concepción general, veamos aquí algunos tics más de las que ya se las he explicado, pero ya un poquito alineado a lo que yo debo tomar en cuenta en mi campo profesional. ¿Cómo identificar problemas y cuáles son los signos específicos o síntomas que tengo que darme cuenta? Bien, por ejemplo, si voy a analizar las salidas de desempeño, es decir, no me está funcionando bien un equipo, no, está lento el servidor, la computadora la siento lenta, entonces tengo que darme cuenta, a la final me percato que hay errores, que los trabajos terminados fueron lentos, no se hicieron correctamente, están incompletos, entre otras cosas. Ve el comportamiento del usuario. En lo que yo acabo de hacer. El usuario o el estudiante no está asistiendo, no se siente contento laboralmente, quizás los sueldos son muy bajos, mucha presión, lo están cambiando de puesto a cada rato, entre otras cosas. Son motivos para que me afecte toda la infraestructura y su operación.
Tercero, siempre es importante escuchar a los involucrados, ¿sí? A los involucrados, directos o indirectos. Si el computador está lento por lo que sea, escuche al cajero, escuche a ese operador de esa máquina. Estaba comprando hace pocos días, ayer específicamente, en la farmacia, y me dice la chica, espérese, déjeme cobrarle desde la otra caja porque tengo problemas de enlace. Y después de eso escuché que lo llamaba al técnico, mira, tengo problema con la máquina número uno, tiene tal y tal y tal problema. Ella estaba generando quejas, sugerencias de mejoras, y eso le estaba haciendo demorarse más en la facturación. ¿Sí? Y eso probablemente, y me di cuenta que algunos clientes se fueron, se perdió esa venta. ¿Qué más debo darme cuenta? En la parte de definición técnica, tengo que considerar todos los aspectos empresariales. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Vende tecnología o vende línea blanca? ¿Sí? ¿Cuál es su objetivo? Tienen que ser concretos. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está actuando? ¿Antes, ahora o después? ¿Cuál es el resultado de su prestación? ¿Cómo va a describir el producto o la atención al cliente? Tecnológicamente, ¿necesita cambios? A todos los niveles. ¿Es confiable la calidad del servicio de los productos? ¿Está experimentando o lo hace de una manera adecuada? Hay que verificar en ese sentido. Hay que verificar en ese sentido. ¿Qué más tenemos? Tengo que empezar a definir los medios. Los medios son las cosas, las herramientas con las que yo voy a operar como profesional. ¿Cuánto me cuesta el proyecto? ¿Hay un presupuesto? ¿El cliente estará dispuesto a pagar? ¿O veamos un plan de pago? Veamos un plan de pago. ¿Quién va a dirigir el proyecto? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Voy a comprar los equipos, los alquilo, o yo mismo diseño la infraestructura? En cuanto al cronograma, es importante definir todas las actividades para que éstas no se desfasen o no aparezcan más cosas. Por ejemplo, les voy a poner una situación. A nosotros los profesores nos dan por curso una hora para clarificar y una hora para planificar, 2 horas. ¿Ustedes creen que yo me voy a demorar una hora calificando todos los grupos? No. ¿Ustedes creen que yo me voy a demorar? Ya lo estuve viendo en el Moodle. Estuve viendo que para poder realizar un sinnúmero de calificaciones me voy a demorar más de una hora. Eso significa que no está definido los procesos para la realización de actividades en el cronograma. Y eso va en perjuicio, no de la institución, porque a nosotros nos obliga, tiene que subir la nota, pero nosotros sí nos sentimos perjudicados. Deberíamos trabajar 8 horas, pero realmente trabajamos mucho más. La organización del proyecto, ¿cómo lo organizo? ¿Sí? El proyecto debe ser ya decidido, tener plantillas. En este caso, ¿cuál es el personal que me va a ayudar? ¿Con qué recursos voy a trabajar? ¿Ya está el contrato listo? ¿Cómo llevo un sistema de información? Es decir, llevo cuadros, en el caso, por ejemplo, de que Justin elaboró la lista de asistencia. Eso es un circuito, es un sistema de información, porque yo me doy cuenta allí, voy controlando quién asiste y quién no asiste. Me permite tomar decisiones en base a datos que ya lo tenemos en ese sistema de información. Y todo eso tienen que irlo aplicando a los proyectos. Si ahorita realizaron un trabajo y después de 3 meses van a realizar un trabajo parecido, entonces ustedes deben tomar como referencia los tiempos, los costos y el personal que les ayudó o no. Entonces, yo necesito, y ya ustedes lo saben, qué es lo que debe pasar para realizar un estudio de factibilidad. Viabilidad primero, ¿cuántas formas tengo de hacerlo? ¿De cuántas maneras puedo hacer el trabajo? De todas ellas selecciono una y entonces tengo que definir, ¿es posible realizarla o no de acuerdo a los requerimientos? O
Entonces, hay que irlo tomando en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de un software en la que, como vimos al inicio en la introducción, lo he descompuesto en partes. Dice que se va a sacar un software, en este caso una versión 5 de X producto, lo separa en la dirección del proyecto, requerimientos del proyecto, diseño, construcción, integración y prueba. Y cada una de ellas tiene sus actividades. Y en su conjunto, todo esto me debe generar el producto del software y que debe operar dando su servicio al cliente. Grábese en esto. WBS es lo mismo que EDT, solamente que está en español y significa la estructura de descomposición del proyecto. Es decir, aquí yo tengo, para poder hacer la integración de la prueba, yo necesito tener el software, verifico los documentos de usuario y los elementos del programa de entrenamiento o de capacitación. Dependiendo del enfoque que le dé cada desarrollador, le va a adaptar y le transforma en actividades manejables, no desagregue tanto, tampoco lo haga tan macro. ¿Qué suele suceder en los proyectos? Opciones de quién puede hacer el proyecto. Primera opción, primera alternativa, que lo haga el equipo interno de la empresa. Pero normalmente en la empresa se desmotivan, dicen, no, yo no lo voy a hacer. Por el mismo sueldo, yo no voy a hacer otro trabajo adicional. Que traigan a otro. Y la van descartando. Alternativa 2. Muy bien, le dicen, van a hacer el sistema, vamos a contratar a un consultor y ustedes estarán a la orden del consultor. A veces molesta, pero terminan aceptando. Alternativa 3. Ya no contratan a un consultor, sino una empresa consultora con el equipo 1. Ventajas. Lo hace el mismo profesional de la empresa. Prácticamente me ahorro bastante, pero hay una restricción de que no hay buena voluntad de parte del personal. Alternativa 2, ventajas. Ya tengo un gasto adicional, pero va a ser la lucha de un consultor contra el equipo técnico profesional de la empresa. La alternativa 3 es la mejor, pero es mucho más costosa. Ya la empresa trae especialistas en todos los campos. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, para saber gerenciar proyectos, debo saber que estoy en una dimensión dentro de un proyecto en la que tengo que darme cuenta de todo, ¿sí? Las limitaciones, las oportunidades. Muchas veces hay toma de decisiones políticas que ya no podemos hacer nada. Los proyectos me producen documentación, hay que ir documentando. Y además, lo que siempre se busca es que no solo el proyecto esté exitoso, sino quien esté liderando el proyecto lo haga de una manera exitosa. Lo haga de una manera exitosa. ¿Qué más me tengo que dar cuenta? Que debo trabajar con planificaciones coherentes. ¿Sí? Debo ver que esa planificación sea lo más cercano a lo que me dice la realidad del día a día. Utilizar lenguajes que todo el mundo lo entienda. Por eso cuando ustedes busquen en el Google gestión de proyectos y van a encontrar ese término PMI o PMBO o dirección de proyectos, y todo el mundo ya lo entiende. No se estén rebuscando por ningún lado ningún tipo de cosas o situaciones que no nos sirven para nada. Sin embargo, como gestores, mucha gente no quiere ser responsable para dar soluciones que mejoren las condiciones empresariales y que lógicamente me determina mayor responsabilidad, pero asimismo me da la oportunidad de crecer y ganar más. ¿Verdad? Esas responsabilidades a veces nosotros las evadimos y siempre es importante que aclaren desde el inicio en la parte contractual cuál va a ser su función y vincular todos los elementos que se aparezcan en ese campo.
Entonces, cuando yo voy a gestionar un proyecto, llegará un momento que ya vamos a ejecutar. Es decir, que yo tengo que empezar primero a preparar cómo voy a ejecutar. Organizo y programo. Reviso las especificaciones técnicas, reviso los diseños, reviso cronograma, reviso presupuesto. Si está todo ok, adelante y paso al control de la ejecución, es decir, empiezo a desarrollar, pero voy controlando el cumplimiento de presupuesto, especificaciones técnicas y también, en este caso, el cronograma. Termina la etapa 2 de la gestión del ciclo de proyectos y se finaliza el mismo. Hago la entrega y recepción al cliente, verificando que todo lo contratado se ha cumplido y empiezo a hacer los informes finales para poder cobrar, para poder facturar. ¿Qué más vamos a tomar en cuenta? ¿Qué más vamos a considerar en ese sentido? Vamos a tomar en cuenta todos los aspectos necesarios que nosotros tengamos. En este caso, la C4. ¿Qué cantidad de producto me está pidiendo el cliente y tengo que entregarle? ¿A qué costo? No debo superar ese costo. Si ya lo logro conseguir a un costo más bajo, eso es un ahorro que pasan a ser mis ganancias. El tiempo. Y aquí va para los compañeros que entregaron fuera de tiempo. Si el plazo de entrega de un trabajo, hablo profesionalmente, es de 3 meses, no se confíe en que tenga 3 meses. Si lo puede entregar antes, mejor. Porque usted tenía un presupuesto de pago de 3 meses y si lo hace en 2, va a ganar lo mismo. Mejor dicho, le van a pagar lo mismo y se ahorra un mes. Significa que incrementa sus ganancias en un 33%. Y de sobremanera que los proyectos cumplan las especificaciones técnicas, es decir, sean de calidad. A nivel mundial hay muchas asociaciones que integran, a los profesionales. Lamentablemente acá se lo da muy poco en estos últimos 10 años, pero sí es importante tener, en el caso yo utilizo 2 o 3, el PMI, el PMI y la AEPRO. La AEPRO siempre hace actividades tecnológicas, académicas, profesionales muy interesantes, en donde uno prácticamente se actualiza, entre otras cosas. ¿Cuál es el enfoque del PMBOK? Es que el PMBOK yo voy a tener que integrar todos los elementos de un proyecto informático. Ese proyecto debe delimitarse con un alcance. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es o qué es lo que tengo que entregar al cliente? ¿En qué tiempo? ¿A qué costo? ¿Y bajo qué requerimientos? ¿Con cuántas o con cuáles personas voy a trabajar? De mi empresa y de los involucrados. ¿Cómo voy a transmitir la información de los productos del proyecto y a quiénes? Tomar en cuenta los riesgos para evitar que el proyecto fracase. ¿Cómo hago las compras? ¿Cuáles van a ser mis proveedores? Y lógicamente, al inicio, haber identificado los involucrados. En los proyectos hay áreas de conocimientos y son 9 que ya las acabamos de mencionar. Ustedes necesitan conocer esas áreas de conocimiento. Necesitan saber quiénes son sus proveedores. Necesitan saber cómo lo van a hacer, con qué herramientas, con qué técnicas, entre otras cosas. Y aquí podemos darnos cuenta gráficamente, por ejemplo, la línea roja, la curva roja, es la ejecución del proyecto. Mire, ve, empieza de a poquito y termina de a poquito, pero prácticamente 2/3 es un trabajo arduo. El control, lo que está en verde, siempre tengo que controlar los proyectos. Analicen esta información, este gráfico es interesante. ¿Qué debo y qué no debo hacer? Cuando ya se me agrupan las áreas de conocimientos y los grupos de procesos.
¿Cuándo hago la planeación? ¿Cuándo hago el monitoreo? ¿Cuándo ejecuto? En la ejecución, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Dice que, vamos a ver, en las compras, debo planificar, debo comprar y debo controlar. En los riesgos, planificar, controlar y controlar. Lo mismo en las comunicaciones, debo permanentemente comunicar y permanentemente estar en contacto con el personal, con materiales, etc. Solamente para los costos, el cronograma y el alcance planifico y también hago el monitoreo y control. Ese es el análisis o el enfoque que tienen que darle a los grupos de proceso. Bien. Quería llegar a esta lámina. ¿Quién es el PMO? El PMO es el líder, el jefe, el responsable del proyecto, el director de sistemas, el director del área tecnológica, el director del DIC. Ese es este personaje. Y miren, ¿ves? Sus funciones y responsabilidades no se centran en estar sentado en un escritorio. Dice que el señor tiene que coordinar y dirigir proyectos. El señor tiene que gestionar los soportes, planificar, coordinar, gestión de recursos, dinero, materiales, equipos. Tiene que asesorar, capacitar, orientar a todos los departamentos de la empresa. Tiene que controlar y verificar la auditoría de todo lo que se está realizando. Emitir informes. Y miren, ve, revisar, a sacar reportes, comunicar, reportes, ideas. Hacerlo en tiempo y porcentualmente. Y que se cumplan todos los estándares. Ese es el rol que deberían tener ustedes como ingenieros en sistema. Pero lógicamente, si solo se quieren sentar a ingresar información, aparecerán allí. No es ser todólogo. Esto es más responsabilidad, pero asimismo más crecimiento profesional y mejora calidad de vida. ¿Qué errores podemos encontrar en los proyectos? El modo ajustado, es decir, aquel proyecto que me doy cuenta inmediatamente con los tiempos justos para poder corregir antes de que falle el proyecto. Marcha mortal, cuando me doy cuenta que el proyecto está a punto de salirse de las manos, está a punto de fracasar y que sin embargo se lo puede solucionar. O simplemente un proyecto que ya no se puede hacer nada, está fuera de control. Runaway. Tome muy en cuenta esto y más o menos lo que está pasando ahorita con las notas. ¿Sí? Están algunos en los escenarios 1 y 2. ¿Sí? Están en los escenarios 1 y 2. Y podría decir que Andrade Muñoz, Muñoz Andrade, está en la tercera. Está un poquito fuera de control con dos. Ya está prácticamente en recuperación. Prácticamente está en recuperación. Miren, he aplicado esto de proyectos considerando que esta clase es un proyecto. ¿Cuál es la razón de los proyectos? La razón de los proyectos es solucionar problemas. Solucionar problemas. Actuar de manera predictiva. Entre lo más básico. Siempre el control, seguimiento, la revisión es asegurar la calidad del proyecto, es asegurar el éxito del proyecto. Y para poder asegurar el éxito del proyecto, yo necesito que ese control tenga una planificación. Yo debo tener un presupuesto de costos, debo analizar los riesgos y sobremanera controlar las actividades que se van desarrollando. Ahí vemos un cronograma de procesos de control de cambios y esto hay que andar siempre atentos. Por eso yo les vengo diciendo desde el inicio, no se confíen. Asistan a clase, no se sientan obligados, porque no se trata solamente de tener una nota, se trata de ir aprendiendo lo que en el campo profesional y que el cliente me va a pedir. Casi por finalizar, ¿qué tenemos que destacar?
tenemos que destacar en que deben tener una noción de lo que es la gestión del proyecto. Conocer el PMBOK y todo ese criterio universal en cuanto al área de conocimiento y grupos de procesos. Saber que el PMBOK me genera una estructura organizativa que va desde el inicio hasta el cierre del proyecto. Debo establecer esquemas, debo gestionar proyectos, aplicar técnicas o herramientas, y de sobremanera tengo que empezar, y eso empiecen a leerlo, modelos de madurez. Esto está en auge dentro del campo moderno de los proyectos. Queridos alumnos, es lo que tenía planificado para el día de hoy. Esperemos haber sido bastante claro en la explicación, y de la misma manera queda el auditorio abierto para que ustedes hagan las preguntas necesarias y puedan ocultar sus inquietudes. Bien, tienen la palabra, por favor. Bueno, parece que no hay. Bien. Ingeniero, yo tengo una. Sí, José. No sé si nos podría ayudar recibiendo los trabajos atrasados, si es que se podría, ¿no? Con una nota más baja. Bien. La verdad, entiendo tu preocupación. Ya ustedes no están en primer nivel, están en octavos. Segundo, que se les vino repitiendo desde el inicio. Creo que todas las clases indicándole que, inclusive hasta alertándoles, estamos la semana 3, tienen que entregar el próximo domingo las tareas, estamos la semana 7, no se olviden que tienen que entregar, entre otras cosas. No lo tomen como una cuestión de que soy mala gente, nada, simplemente son lecciones, ya les dije al inicio, de disciplina, y que tienen que empezar a trabajar. No a mi manera, es la manera como se desenvuelve en el campo profesional. ¿Sí? Cuando uno no entrega el trabajo al cliente en la fecha y hora, simplemente le dicen, no, ya no la necesito, ya compré. ¿Sí? Entonces, quiero que me entiendas, por favor. En eso sí soy bastante, podríamos decir, bastante rígido, bastante estricto. Por eso me esfuerzo en darle material, explicaciones, plantillas. No creo que toditos los profesores le hayan dado plantillas de trabajo como para que ya se guíen, entre otras cosas. Trato de dar las clases con el mayor ánimo, compartiéndoles experiencias, conocimientos. Que es verdad que la universidad me paga por darles clases, pero también es cierto que este curso, como certificación, ya les dije, le cuesta $2,500. Sin certificación está entre $500 y $800. Entonces, que nos sirva como experiencia y como una situación para saber cómo es que se tiene que trabajar cuando uno va a ser ingeniero. Lamentablemente, y yo sé que algunos compañeros les dan, yo no digo posibilidades ni le dan oportunidades, sino que ya se acostumbraron a que si no entrego ahorita, lo entrego después. Para mí esto es un trabajo, aparte de eso, para mí pasaría a ser un trabajo extra, porque yo ya tengo listo mi plataforma para subir. Al recibir trabajo atrasado, tengo que retroceder, empezar a revisar, cuando yo pasé toda la semana pasada revisando. Entonces, por favor, quiero que me entiendan también. Por ahí lo decía en la materia, me gusta planificar, trabajo con planificación. Sí, espero que me entiendas, por favor. Bien. ¿Algo adicional? Bien. De mi parte, gracias, que tengan un lindo día. Tienen unos 40 minutos todavía. Reúnanse entre ustedes, ya vayan planificando, buscando estrategias de mejoras de trabajo para los futuros deberes. Gracias, que tengan un lindo día. Hasta pronto. Gracias.